Guerrero, aproximadamente 600 escuelas de Guerrero no reiniciarán labores el próximo lunes debido a la inseguridad y la falta de maestros. En el caso de la sierra son más de 400 las que desde el año pasado suspendieron actividades y se mantendrán cerradas como consecuencia de la violencia en la zona. En esa región desde noviembre se presentaron incidentes que obligaron a los profesores a no regresar a las aulas y suspender incluso los protocolos de clausuras académicas. Sociedad El dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEG, Arcángel Ramírez Perulero, afirma que alrededor de 300 planteles han cerrado por el ausentismo que genera la movilidad de los docentes, pues son enviados por 3 o 5 meses, al concluir su contrato se les renueva y se van a otros lugares. Lo mismo ocurrió con médicos, enfermeras y otros servidores públicos en la región, pues también el servicio de transporte fue suspendido. Entre octubre y noviembre, autoridades trataron de restablecer el servicio educativo ofreciendo transporte para los maestros en autobuses que viajarían en caravanas y escoltados por personal policial, sistema que solo sirvió un par de veces porque nuevos incidentes de violencia en la zona obligaron a suspender nuevamente el traslado del personal educativo. La Mesa de Coordinación para la Justicia y la Paz de Guerrero acordó que 2 batallones de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, unos 1.200 efectivos, se harán cargo del operativo regreso a clases. El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, señaló que estos protocolos serán coordinados por la Secretaría de Marina, en Acapulco, y en Chilapa por el Ejército. No te pierdas, asesinatos de mujeres en Guerrero aumentan más del 35%. Por su parte, la Asociación de Tutores y Padres de Familia de Guerrero expresó su satisfacción por el despliegue militar, mientras el delegado de Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca, Alfredo Miranda, dijo que es muy difícil adivinar cuáles escuelas no reanudarán clases al concluir el periodo de vacaciones, y confió en que se está garantizando la seguridad con el despliegue de efectivos del ejército mexicano en 250 planteles. Encuentran armas en una escuela, 2 fusiles AK-47. Cargadores, cartuchos y 2 vehículos fueron asegurados por efectivos del 50 Batallón de Infantería de la Sedena en una escuela del Mirabal, en el municipio de Bravo. El vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez, precisó que el armamento consistió en 2 fusiles semiautomáticos calibre 7,62x39mm, así como 25 cargadores y 1.340 cartuchos del mismo calibre. También se aseguró una camioneta cisterna de 3.500 litros y un vehículo compacto Suru con reporte de robo. Las armas de alto poder, cargadores, cartuchos y vehículos fueron puestos a disposición de la PGR, Justicia, Sociedad.